Soy Sandra Carbajo, Miss Zamora, y esta es la Asociación de Esclerosis Múltiple de León. La esclerosis múltiple es una enfermedad implacable que desafía a quienes la padecen en cada momento de sus vidas. Cada día, estas personas se enfrentan a síntomas debilitantes que pueden variar desde fatiga extrema, problemas de movilidad y dificultades cognitivas hasta dolores intensos y deterioro progresivo de sus funciones corporales. La incertidumbre sobre cómo progresará la enfermedad, los tratamientos agresivos y sus efectos secundarios, así como la constante necesidad de adaptarse a una vida marcada por limitaciones físicas y emocionales, hacen de la esclerosis múltiple una carga pesada e injusta de llevar. Lamentablemente, a día de hoy esta enfermedad no tiene cura. Tan solo algunos tratamientos que hacen su proceso no acelere de manera muy precoz. Desde pequeña me tocó vivir con ella de la mano, ya que una de las personas más allegadas a mí la padecía. Es muy duro ver cómo van pasando los días, meses, años, y esa persona va perdiendo sus capacidades. Él es mi tío. Ay. En esta asociación llevan... ¿Cuántos llevas? Unos cuantos años. Pero unos ya... cuantos años ya, ¿verdad? Sí, pero ya no me acuerdo. Mi cabeza aguanta lo que aguanta, porque no recuerdo muchas cosas. Pero te ayuda mucho aquí, sí. Sí, ostras, si no estuviera yo aquí... Bueno, claro que te ayudan, quieres o no quieres, porque hay mucha gente como yo. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo más bonito para ti al pertenecer a esta asociación? Bueno, yo soy una persona con esclerosis múltiple, diagnosticada desde hace 16 años. Entonces, para mí fue muy importante tener este espacio, aunque de primeras me costó mucho dar el paso de acercarme por muchos miedos que tienes dentro. Pero fue muy importante el tener el espacio. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero lamentablemente sigue siendo subestimada y poco comprendida por la sociedad en general. Es fundamental aumentar la visibilidad de esta para fomentar la conciencia, la comprensión y la empatía hacia aquellos que viven con ella. A día de hoy esta enfermedad no tiene cura, solo medicamentos para tratarla, y lamentablemente, con el paso del tiempo va aumentando. Ayudemos a dar la visibilidad y apoyo. Juntos podemos hacer la diferencia al elevar la conciencia y apoyo para quienes luchan con esta enfermedad todos los días.